noches a todos y a todas. Damos comienzo a este pleno extraordinario con motivo de la conmemoración del Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres. En primer lugar, antes de dar comienzo a la lectura del manifiesto, me gustaría disculpar a los compañeros de la corporación, tanto a Matías, del Grupo Socialista, como a Antonio López y Benito, y a Modesto y a Manolo Cabrera, porque no han podido estar esta tarde aquí con nosotros. Empezamos hoy con la lectura del manifiesto con Pilar Cabrera, como concejala de Igualdad. Bueno, ya tenemos aquí a Modesto. También antes de comenzar, que a última hora no ha pedido excusa el compañero también, el señor interventor, que no ha podido tampoco venir y le ha surgido un imprevisto a última hora. Entiendo que lo puedan disculpar. Pilar Cabrera, adelante. Según la OMS, a nivel mundial, hasta un 38% de los asesinatos de mujeres han sido cometidos por sus respectivas parejas. En Europa, los países donde más mujeres reconocen haber sido maltratadas son Dinamarca, Finlandia, Suecia y Holanda, con un 50% como media. Registran una menor incidencia España, Polonia, Croacia y Chipre, que lo hacen en torno al 20%. Estas cifras no nos han de llevar a engaño. Que la cifra sea menor no quiere decir que haya menos víctimas. En muchas ocasiones lo que significa es que la sociedad es poco consciente de lo que es la violencia de género. La violencia de género es la manifestación extrema de la desigualdad en el ámbito de la pareja, en las relaciones personales y en la sociedad. Tiene su origen en el patriarcado, en el que la autoridad la ejerce el hombre, jefe de familia y dueño del patrimonio. Hasta hace muy poco, de este patrimonio formaba parte los hijos e hijas, la esposa y los bienes. Todavía hoy, cuando se producen relaciones jerárquicas en la pareja, es el varón quien establece las normas de convivencia, quien la ejecuta y el que imparte justicia. Y lo peor es que muchas veces las instituciones reproducen ese carácter patriarcal, concediendo el poder a la autoridad masculina. Nos encontramos ante un problema estructural que se produce debido al desequilibrio de poder. Y por eso, la única forma eficaz de prevenir esta violencia consiste en avanzar hacia la igualdad real entre mujeres y hombres. Es necesario que la igualdad llegue al ámbito laboral y económico, al espacio de los cuidados, a la conciliación de los tiempos. Que la igualdad acabe con la feminización de la pobreza, la prostitución, el control sobre el cuerpo de las mujeres. Y, sobre todo, que la igualdad llegue a la educación. Debemos poner todo nuestro esfuerzo en la formación de nuestra juventud, no solo en el aprendizaje formal, sino también en la educación ambiental, es decir, en cómo se relacionan las personas adultas, en el trabajo, en el ocio, en los productos culturales que consumimos sin apreciar que una canción, un anuncio, una película también nos educa y que existe una contradicción clara entre el discurso igualitario que nuestra sociedad emite de forma consciente y la realidad en la que chicos y chicas se relacionan. Según un reciente estudio del Centro Reina Sofía sobre adolescencia y juventud, nos encontramos con la mayoría de jóvenes españoles de 14 a 19 años conoce actos de violencia machista en parejas de su edad y que gran cantidad de ellos realizan comportamientos como revisar el móvil de su pareja, imponer amistades, insistir en mantener relaciones sexuales y, en casos extremos, insultan o agreden. Por desgracia, todavía suena esta canción. Se hace necesaria una revisión profunda de las ideas sexistas, así como de los estereotipos de género que están en la base de las conductas a modificar. No basta con aprobar leyes que condenen a los culpables. Hay que transformar los comportamientos. Hay que educar promoviendo el respeto y haciendo que las generaciones más jóvenes llenen de igualdad nuestro futuro. Las instituciones tenemos esa responsabilidad. Los gobiernos, el estatal, los autonómicos y los locales, debemos responder en positivo, con un trabajo coordinado que conlleve inversión económica y cambios en la mentalidad. Por eso, las diputaciones andaluzas, como impulsoras del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, reivindicamos presupuestos equilibrados, justicia y prevención. Asimismo, nos comprometemos a desarrollar y dotar presupuestariamente pactos sociales, políticos e institucionales de ámbito provincial contra la violencia hacia las mujeres, promoviendo la adhesión de los municipios de cada territorio
y abogamos porque en este marco cada persona, cada grupo, cada institución hagamos nuestra parte para acabar con la violencia de género. Muchas gracias, Pilar. A continuación procedemos a la aprobación y a la votación de este manifiesto por los distintos grupos políticos. Tiene la palabra José María Moyano, Izquierda Unida, Cambiamos, Pozo Blanco. Muchas gracias. Por supuesto, estoy a favor del manifiesto. Lo que quiero que conste que hace el Ayuntamiento de Pozo Blanco, aparte de la Diputación Provincial. Gracias, José María. Si también aprovechando la ocasión, algún portavoz que tome la palabra, que intervenga en esta ocasión, quiere manifestar a través de alguna palabra pues su apoyo, lógicamente, a este manifiesto, al Día Internacional que nos encontramos, por supuesto, también tiene la oportunidad y tiene los micrófonos abiertos. Tiene la palabra Auxiliadora Pozuelo, Partido Socialista. Bueno, pues buenas noches y, como no podía ser de otra forma, el Grupo Municipal Socialista va a votar a favor de esta declaración institucional. Y bueno, pues ya en otros plenos nosotros, desde el Grupo Municipal Socialista, por eso que decía precisamente este manifiesto que se acaba de leer por parte de la concejala de Igualdad, decía que todas las instituciones, tanto a nivel nacional, regional, provincial y local, tenían que poner pues, todas las medidas habidas y por haber para, bueno, para evitar, para litigar, para que baje el número de víctimas de violencia de género que, por desgracia, cada día estamos sufriendo en todo el territorio español y también aquí en nuestro municipio, en Pozo Blanco. Y decía que hace ya algunos plenos, el Grupo Municipal Socialista, una de las propuestas que hizo a este pleno fue precisamente que se subiera la partida para igualdad de la existente que tenemos ahora, porque entendemos que para realizar medidas, para profundizar precisamente en el apoyo a las víctimas de violencia de género y hacer medidas efectivas en repulsa de esta violencia de género, hace falta más presupuesto. Si no hay presupuesto, no se pueden hacer todas las cosas que se pueden llegar a hacer en este tema que, por desgracia, cubre los telediarios día a día. Son 66 las mujeres que van asesinadas a día de hoy en toda España. De ellas, también en esas víctimas, hay 7 niños y niñas, que no se nos olviden, que también son víctimas de violencia de género. Y tenemos que tener en cuenta que en el 66% de las víctimas de violencia de género ocurren en los municipios menores de 20.000 habitantes, como es el caso de Pozo Blanco. Por lo tanto, insistir por parte del Grupo Municipal Socialista de que, aparte de las declaraciones institucionales, aparte de los manifiestos, aparte de todas las mociones que se puedan llevar a cabo, insistir al equipo de gobierno que, por favor, para este presupuesto, porque así también lo haremos nosotros pues cara al presupuesto, que suba el presupuesto en la Concejalía de Igualdad para erradicar la violencia y también, como decía ese manifiesto, entre los más jóvenes que existe y en Pozo Blanco también. Muchas gracias, Auxiliadora. Tiene la palabra Rosario Rossi, de Pozo Blanco en Positivo. Bueno, creo que ya se, por supuesto que estamos a favor de este manifiesto y las palabras a veces creo que es uno de los plenos más duros, si no el más duro que tenemos a lo largo del año. Y la verdad que lamentamos que también sea el pleno con más incomparecencias de corporativos porque debería ser el pleno que es el más importante porque estamos hablando de la vida de las mujeres y del respeto hacia las mujeres. Por supuesto que estamos a favor, como decía, y que todas las políticas que se lleven a cabo, por desgracia hasta el día de hoy, están siendo pocas, que se desarrollen más y que, sobre todo, tengamos conciencia de que no es un problema ajeno para nosotros, sino que todos somos parte del problema, que lo podemos ver en cualquier situación y que no es un problema de pareja o es un problema privado, es un problema público y que tenemos que asumirlo y, de verdad, atajarlo y dejar de repetir tantas cosas que hasta ahora pues no se están desarrollando y creo que todavía estamos a tiempo de poder solucionar esta lacra social. Así que votamos a favor y nos mostraremos cuanta repulsa sea necesaria. Muchas gracias, Rosario. Tiene la palabra Eduardo Lucena, portavoz del Partido Popular. Muchas gracias y buenas noches a todos y a todas. Cómo no, a favor, como el pleno de este ayuntamiento ha votado unánimemente,
para seguir continuar con la exterminación de esta lacra que tenemos en esta sociedad, en la que agradecer el esfuerzo que desde esta concejalía se ha hecho en el lugar que estuvo María Ángeles Navarro y el que ahora ostenta Pilar Cabrera, de trabajar con los más jóvenes, que creo que son las generaciones futuras las que desde pequeños tenemos que seguir inculcándole, agradecer esa participación de más de 400 niños en las propuestas de la concejalía para el desarrollo de estas actividades, y que, bueno, ahí está ese trabajo que hay que continuar, que hay que mejorarlo, potenciarlo, y que 2018 sea un año especial y que potenciemos tanto en presupuestos como en ideas este proyecto. Así que muchas gracias y a favor. Muchas gracias, Eduardo. Por tanto, queda aprobado el manifiesto con la votación a favor de los distintos grupos políticos. Sin duda, como se ha dicho anteriormente, es un problema que tenemos todos muy cerca, que aunque haya víctimas, que desgraciadamente vayamos viéndolas mensualmente cada vez que hacemos algún pleno extraordinario de violencia de género, pero bien es cierto que es un problema, como se ha dicho en alguna ocasión, que lo tenemos muy cerca aquí en nuestro pueblo, que no solamente es hay muchos tipos de violencia, y que nosotros en este caso, ni Pozo Blanco, ni este ayuntamiento, ni va a mirar para otro lado, ni vamos a hacer todo lo que esté en nuestras manos para incrementar nuestros esfuerzos, nuestro compromiso y, por supuesto, también a nivel económico, dentro de los presupuestos, pues todo lo que podamos incrementar para unir esos esfuerzos, pues sin duda que lo vamos a hacer. Todos tenemos que luchar y vamos a luchar contra esta lacra social, y que el ayuntamiento, pues por tanto, va a seguir teniendo las puertas abiertas para cualquier mujer, en este caso, que necesite de nuestra ayuda. Es muy importante también involucrar el ámbito educativo, porque las nuevas generaciones, sin duda, tienen que conocer esta lacra social para que su pensamiento, pues, esté totalmente alejado de este tipo de violencia. A continuación, pasamos, una vez aprobada en la lectura del manifiesto, pasamos a la entrega de premios del concurso de poesía gráfico, a los cuales aprovechamos la ocasión y damos también la bienvenida tanto a padres, alumnos que han ganado estos premios, como a los profesores que también se encuentran esta noche en el salón de pleno, que reitero, damos la bienvenida y les felicitamos no solo a ellos como ganadores de estos premios, sino a todos aquellos que han participado de los distintos colegios e institutos, pues para que conozcan realmente la problemática que tenemos y entre todos podamos buscar una solución. Pasamos, si os parece bien, yo creo que como hay seis premios, y corrígeme, Pilar, si no es así, pues nos gustaría que un portavoz de cada grupo político, si os parece a todos bien, pues que se incorpore al centro y, bueno, vaya entregando los distintos premios a los ganadores. Bueno, en primer lugar voy a leer el acta del resultado de los premios. En Pozo Blanco, siendo las 5:30 horas del día 22 de noviembre de 2017, en la Casa de la Viga de Pozo Blanco, se reúne el jurado elegido por la Concejalía de Igualdad del excelentísimo Ayuntamiento para la elección de las obras ganadoras del concurso de poesía gráfica, organizado con motivo de la conmemoración del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia hacia las Mujeres, en los centros docentes de la localidad. El jurado, compuesto por doña Ana Belén Reyes González, profesora del Colegio Ginés de Sepúlveda, don José Manuel Briones Martínez, profesor del IE Antonio María Calero, doña Amparo García Cruz, profesora del Colegio La Inmaculada, don Sergio Galán Noci, profesor del Colegio Manuel Cano, doña Laura Peralta Contreras, profesora del Colegio Padre Salesiano, doña María Teresa Cardado Fernández, diseñadora gráfica del excelentísimo Ayuntamiento de Pozo Blanco, y doña María Celia Vargas Muñoz, asesora jurídica del Centro Municipal de Información a la Mujer. Acuerdan conceder los siguientes premios. En la categoría infantil, entrega el premio don Eduardo Lucena, portavoz del Partido Popular de Pozo Blanco, a don Rafael Yergo Molina, del Colegio Manuel Cano Damián. Por favor. Thank you.
segundo lugar, en la categoría de primero a tercero de primaria, doña Julia Cabeza Rodríguez, del Colegio Padre Salesiano San José. Categoría de cuarto a sexto de primaria, doña Nuria Torrico Barbancho, del Colegio La Inmaculada. Si por favor los directores suben con ellos, también tienen otro sobrecito para el colegio. Sí, ya lo llevan ellas. En la categoría de primero a segundo de educación secundaria, doña María Luna Muñoz Cantero, del Colegio Padre Salesiano San José. La categoría de tercero a cuarto de educación secundaria, don Luis Matondo Escribano García, del Colegio Padre Salesiano San José. En la categoría de bachiller y ciclos medios, doña Laura García Martínez, de Liel Los Pedroches. Bueno, una vez entregados los premios, hemos visto también que además de padres, los jóvenes y los profesores también se encuentran aquí los abuelos, que no quería yo dejarlo atrás, abuelos y abuelas. Es un papel importante que juegan también, no solo dentro de la sociedad, sino en este caso en concreto también. Daros la bienvenida, espero que hayáis sentido cómodo esta tarde aquí con nosotros. A continuación también, aprovechando la manifestación que se va a dar lugar a partir de las 8:30 en el Paseo Marco Redondo, organizada por Ventana Abierta, os invitamos para todo aquel que quiera asistir a ella, felicitando también la organización a Ventana Abierta y, como no, antes de finalizar, viendo que hay alguna persona compañera del Ayuntamiento, también de la Oficina Municipal de Atención e Información a la Mujer, felicitar, como ya hemos hecho en otras ocasiones, pues toda la labor tan importante que hacéis durante todo el año, no solamente en estos días, que es vital esa atención y ese asesoramiento a personas que van allí a que se puedan atender, que le podáis escuchar, que es muy importante y que, bueno, que queremos también felicitar públicamente por esa tan importante labor que hacéis hacia ella. Muchísimas gracias a todos y muy buenas noches.